Aguilar. Buenas noches. En el carro estaba. Hola, teacher. Buenas noches. Hello. Good night. Good evening. Excuse me. Good evening. El viernes tuve un pequeño problema a las 8:27 cuando fue el temblor. Sí. Pero creo que fue que me quedé sin datos, porque yo aquí en casa no tengo internet, utilizo el celular. Entonces quiero justificarme que después no me pude conectarme muy bien, pero me percaté que ya no tenía datos en mi celular. Enterado. Sí, lo que sucede es de que esto lo consume rápidamente a uno cuando uno tiene datos por celular. Sí, así es. Lo que pasa, teacher, es de que como yo no paso aquí en casa, yo por eso no tengo internet. Yo salgo a las 6:50 de la mañana, ya regreso 7:30 de la noche. Entonces, porque voy a estar pagando $30, $40 si no utilizo el internet. Entonces, esa es mi justificación del día viernes y realmente no me pude conectarme muy bien. Sí, lo que pasa es que esta aplicación, cuando se utiliza Zoom, consume bastante datos. Sí, claro que sí. Y realmente, pues, bueno, lo importante es que estamos incorporados en la clase. Sí, sí, así es. Ok. Ok, ¿me logran escuchar? Yes, sir. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan cortado, a lo lejos? ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Excelente. Escuchamos. Se le escucha un poco cortado. Good evening. Good evening. Okay, ¿qué tal ahora? ¿Me escuchan bien? Sí, se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Bueno, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a dar... inicio a la quinta clase. Ya solo nos quedarían 15 clases para finalizar. También hacerles el atento recordatorio de ir llenando ya sus actividades en la plataforma, ya que día a día se van, llamémoslo, desbloqueando actividades relacionadas a las clases. Entonces, si usted deja pasar demasiado tiempo, puede ser que ya no esté tan fresco el tema o que ya se le han acumulado demasiadas tareas. Entonces recuerde que semana a semana se va a estar monitoreando. Por ejemplo, el día de ahora tienen que finalizar la unidad 1. Este día va a ser de mucha práctica porque vamos a hacer un recordatorio de la unidad 1. Así que vamos a tener bastante práctica. Ok, grupal, también individual. Así que vamos a tomar la asistencia de este día. Quinta clase. Okay. Lunes 31. Comenzamos con Mr. Andrés Joel Zúñiga Cañas. Present. Carlos Mauricio Gamero. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Present. Flor y Luz Portillo. Present. Gilma Evelyn Mendoza Caprila. Presente. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Presente. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Johanna Saraí Maldonado de Meléndez. Presente. Muchas gracias. José Antonio Pineda Velasco. José Antonio. Karen Azucena Portillo. Karen Azucena. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Raquel Estefani. Presente, teacher. Gracias. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Presente. Saúl Osmín Joma Aguilar. Saúl Osmín Joma Aguilar. Shara Stephanie González Menjiva. Presente. Verónica Arely Ayala Ramírez. Presente. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Presente. Wendy Estefany Salazar Bernal. Yuri Antonio Martínez Reyes. Presente. Carlos José Chávez. Presente. Gracia María Mejía Hernández. Presente. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Excellent. Okay, well, today we're going to remember a little bit about simple present. Vamos a recordar un poco sobre el verbo to be, el presente simple. Okay. Okay, the verb to be, present simple. Okay, as you know, the simple present is composed by the subject. Está compuesto por los sujetos. For example, I, he, she, it, we, you, and they. Okay, tenemos yo, él, ella, para lugar, cosa neutral. Nosotros, tú y ellos. Okay, por ejemplo, cuando utilizamos I, vamos a utilizar am. En la forma afirmativa, por ejemplo, para decir yo soy Carlos, I am Carlos, I am Carlos. O la forma negativa es I am not Sandra, I am not Sandra. Recordar también que el verbo to be significa ser o estar, significa yo estoy o yo soy. Por ejemplo, cuando utilizamos he, she, it, vamos a utilizar is, is, ¿ok? Por ejemplo, he is from Brazil. Él es originaria de Brasil. Or she is from Brazil. También tenemos las formas negativas. Que acá traje la contracción. La contracción es la forma más corta de decir is not. ¿Okay? Por ejemplo, he isn't from Japan. Él no es de Japón. She isn't from Japan. Ok, y cuando utilizamos we, you, and they, utilizamos are. Are, únicamente are. Are en su forma afirmativa y aren't en su forma negativa. Por ejemplo, para decir que ellos están felices, vamos a decir they are happy. You aren't, negativo, aren't sad. Ok. One more time. I am Carlos. I am not Sandra. He's from Brazil. She isn't from Japan. It is from Brazil. We are happy. You aren't sad. Okay. Entonces, vamos a repetir únicamente los pronombres. Tenemos I, he, she, it, we, you, and they. One more time. I, he, she, it, we, you, they. Okay, I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. They are. Excelente. Bueno, ya que recordamos un poco cómo se sitúa la forma positiva y negativa, vamos a ver cómo es la forma pregunta. En la forma pregunta vamos a cambiar la posición del verbo to be con el pronombre. Tenemos el pronombre, tenemos el verbo to be. Entonces lo que hacemos es colocarlo al inicio. El verbo to be. Ok, por ejemplo, para hacer una pregunta con I, vamos a decir, am I happy? Para hacerlo con you, we, and they, vamos a utilizar are. Are you happy? Are we happy? Are they happy? Y cuando se trate con he, she, it, vamos a hacerlo con is al inicio. Is she? I'm sorry, is he? Is she? It is. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo podemos contestar? Podemos decir, no, I am not. Yes, she is. Yes, he is. Yes, they are. Y así con todos los verbos, con todos los pronombres. Vamos a ir a... Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, Jennifer is my sister. Frank is a doctor. She is Christine. They are ugly. Alice is at home. Selma is from Brazil. She's Brazilian. I am not a policeman. ¿Cómo sería Miss Wendy Karina, la número uno en su forma negativa? Jennifer isn't my sister. Excelente. Isn't my sister. Muy bien. Vamos con Mr. Carlos Chávez. La número dos. ¿Cómo sería la forma negativa? Frank isn't. Frank is not a doctor. Isn't a doctor. Good. Ok, muy bien. ¿Qué tal? La número 4, Miss Marisol Mancía. Forma negativa. They aren't ugly. Excelente. They aren't ugly. Perfect. Muy bien. Entonces tenemos aquí estos ejemplos. Continuamos. Ok, bueno, vamos a recordar un poco. Tenemos que identificar los errores. Los errores. Ok, ¿quién recuerda el número 1? Is he a student? Excelente. No es are, sino que is. Excelente. Vamos a eliminar are y vamos a agregar is. La forma correcta sería, is he a student? Ok, is he a student? La número 2, vamos a ver con Miss Johanna. Miss Johanna, ¿cómo sería la número 2? I is not Selma. ¿Cómo sería la forma correcta? She is not Selma. Ok, no. She is not Selma, excelente. She is not Selma. Ok, y si utilizáramos I, ¿cómo sería el verbo? Miss Johanna. ¿En la forma negativa? Sí. Oh, I am not Selma. Excelente. I am not Selma si utilizáramos I. Ok, y Raquel Trejo, ¿identifica el error en la número 3? Sería she is happy. Excelente. She is happy. Mr. Carlos Gamero, la siguiente. The movie is nice. ¿Cómo sería la forma correcta, perdón? The movie is nice. The movie is nice. Excelente. No es is nice. Ok. El siguiente, Mr. Walter Quintanilla. My friend is... Dice my friends, plural, my friends are at home. Excellent, my friends are at home. Ok, la siguiente, Miss Stephanie González. ¿Cuál sería el error? What is the mistake? What is the mistake, guys? Number in this one. Is your email address selmafernandez.com? Excelente. Good. Is your email? Is your email? Okay. Nicole Kidman Aaron from Brazil. ¿Cómo sería la forma correcta? Nicole Kidman Aaron from Brazil. Ethan. Excelente. She isn't from Brazil. Okay, y la última, we is in the garden. We are. We are in the garden. In the garden. Excellent. Muy bien. Excelente. Vamos con... Ok. Vamos con esta parte, número 1. Del lado izquierdo es afirmativo y el lado derecho es negativo. Vamos a ir completando. Por ejemplo, Mark is a student. Susan is an American student. Is an American student. My pet dog is dark brown. Is a dark brown. My friends and I are tall. Excellent. Are tall and thin. Are tall and thin. Altos y flacos. My friends and I tall and thin. Okay, those monkeys are on the street. They buy pink. This bike it's pink. Is pink. This bike is pink. 7. My parents are Brazilian. My aunt is a doctor. I am a Portuguese teacher. I am a Portuguese teacher. 10. You are my favorite actress. You are my favorite actress. Excellent. Dogs are clever. Muy bien, excelente. Ahora les voy a dar un minutito para que usted vaya analizando la siguiente. Las siguientes 11, pero esta vez en forma negativa. Negativa. Okay. You ready? I'm ready. Ready. Okay. Well, let's see. Car. Usando la contracción. Car. Isn't my friend. My friend. Isn't my friend. Isn't my friend. March. Isn't fat. Isn't fat. Isn't fat. My ball. Isn't pink. Isn't pink. Isn't pink. Pink. My grandparents. No, it's aren't. Aren't. My grandparents aren't very old. These pencils aren't new. Aren't new. Aren't new. Excellent. Vamos con la número 6. Number 6. I am not a king. A king, okay. 7. Cats. Cats aren't with animals. Aren't. Well, animal. Cats aren't good animals. Mm-hmm. Aren't wild animals. Animales salvajes. No, los gatos no son animales salvajes. Cats aren't wild animals. Number 8. You aren't a boy. You aren't a man. You are a boy. Birds aren't orange. Okay. Number 10. My books aren't red. Aren't red. My books aren't red. My sister and I am not. Aren't at home. Aren't at home. Porque eso ya es plural, ya estamos incluyendo a la hermana, yo y mi hermana. Entonces serían nosotros. Okay, my sister and I aren't at home. Okay, ¿alguna pregunta en algún literal? Any question on one of those items? Okay, good. Ok, bueno, ahora ustedes van a tener que crear. Ok, quiero que escriban 2 oraciones utilizando el verb to be. Ok, una en afirmativa y una en negativa. Una en afirmativa y una en negativa. Okay, write 2 sentences using the verb to be. Using the verb to be in affirmative and negative. Okay, let's start. Okay, Mr. Carlos Chávez nos indica sus oraciones. Okay, Susana is my wife. In positive. In negative form, Susana isn't my wife. Excellent. Okay, Susana is my wife. Second one. Mm-hmm. Susana isn't my wife. The last one, my car is blue. And in negative form, my car isn't blue. Excellent, very good. Okay, another volunteer. Okay. Muy bien, otro voluntario. Okay, vamos con Mr. Andrés Joel. I'm sorry, I can't hear you. No le logro escuchar. Positivo sería the ball is mine. Y en forma negativa, the ball isn't mine. Okay, good. Isn't. Excellent. Okay, and how about Miss Johanna Maldonado? Teacher, no veo, sin lente. Así que se la puedo decir nada más una porque no puedo ni escribir. Ok, está bien. Lo siento. Solamente logré hacer una, que casi me como el cuaderno. She is my best friend. Y she isn't. She, ay, no lo puedo ver. She isn't my best friend. La primera afirmativa es she is my friend. Y en forma negativa, si no lo pude hacer, eso es. Excelente. Muy bien, vamos con Mr. Gamero. My dog is white. My cat isn't white. My motorcycle is blue. My motorcycle isn't blue. Excellent. Is blue, isn't blue. Perfect. Muy bien. Vamos con Miss Flor y Luz. Marisol is my best friend. Marisol isn't my best friend. Excellent. Very good. Miss Raquel Trejo. La positiva sería they are a football player and they aren't a football player. Good. Excellent. And Mr. Walter Quintanilla. Negativo tengo, I am not good at studying. He is very cold. Look. Excelente. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos atrás. Vamos a utilizar el manual. Ok, let's move our... Okay, our manual. Ok, vámonos a la página. Voy a show you the page. Lo voy a enseñar la página. Ok, vamos a realizar el ejercicio de la página 17. Ok, page 17. Acá vas a preguntarle a sus compañeros y va a escribir los nombres con diferentes ocupaciones. Ok. Por ejemplo, vamos a poner aquí el nombre de nuestro compañero. Puede ser, por ejemplo, Nick Blanco. La ocupación, he is a truck driver. Ok. Let me see. Araceli Burgos. She is a secretary. Ponemos el nombre y la ocupación. Ok, en el siguiente ejercicio, ustedes tienen que buscar algunas palabras en inglés y preguntarle a su compañero, pedirle a su compañero que lo deletree. Que lo deletree. Ok, vamos a irnos a la página 17. Y después, en la página 18, vamos a hacer el ejercicio 3. Vamos a identificar el error y lo vamos a escribir de la forma correcta. Ok, vamos a ir, vamos a hacer los grupos para la práctica. Ok, para hacer el ejercicio 1, 2 y 3, la página 17 y 18. Ok, acá vamos. She is. Y si la ocupación. Puede ser radióloga. Radióloga. Un Y al final, ¿eh? Radiologist, IST. El segundo nombre bueno, sería mi compañera. Gracias, Mejía sería. Así es. Gracias, Mejía, nada más. Espérenme, espérenme. Sí, sí. Vaya, vaya. Aquí se pondría solo IS o con Gracias, Mejía, ya sabe que ella no creo que necesite ponerle cheese. Solo Gracias, Mejía, IS y la ocupación, ¿verdad? Así es, mister. Sí. Ok. Entonces, Gracia Mejía sería occupations. Tiene apagado el micrófono ahí. Le ponemos recepcionista, gracias. Creo que está. Si gusta, avancemos al tuyo. Yo soy Carlos Gamero. Is truck driver. Truck driver. Vaya, entonces cada quien va a agarrar una ocupación de nosotros. Digamos que Jacqueline. Jacqueline. Creo que tiene apagado el micrófono. Sí, yo sí las tengo anotadas. Si gusta, pregúntenme. La de la ocupación. Porque yo no la encuentro. What is your name, Flori? Flori. What is me estás diciendo what your name, Flori? What is your occupation? No, you occupation. You occupation. Flori Portillo. Ni un corazón. ¿Y cómo se dice recepcionista? Secretaria, va. Ajá, secretaria. ¿Para qué? ¿Qué es la que hemos visto? Secretaria. What is your name? Es Morales. Morales. ¿El nombre? Jacqueline. Community. Community. Una T, ¿verdad? Sí, una. Manager con G. Entonces comenzaría yo, ¿verdad? Deletreando. Ajá, y después continuamos uno por uno diciendo las palabras que tengan, ¿verdad? Para escribirlas. Ajá, sí, porque la indicación es que es una lista de palabras para decirle al otro. Ajá, vaya. Entonces, mi primer, la primera palabra es él. La primera letra, perdón. La primera letra es él. Sí. La siguiente letra es O. B. Yes. B. I. Ajá. Okay. Vale. Mi siguiente palabra solo tiene tres letras. Se las estoy poniendo fácil. Es M. O. N. N. Ajá. Ajá. Vamos a ver otra palabra. La última. ¿O cuántas vamos a decir cada uno? No sé. Solo dice que es una lista de palabras, no hay como un número en específico. Yo digo que dos cada uno estaría bien. Dos cada uno. Vaya, entonces hoy continuamos con es ¿cómo se pronuncia? Es y okay. Voy a deletrear paper. P-A-P-E-R. ¿Quién deletrea home? Mr. Yuri? Home. C-H-U-M-E. Oh. 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 Sería entonces. Yes. H-O-M-E. Sí. And door. D-O-O-R. Creo que estas palabras las podemos deletrear fácilmente. Los cuatro, ¿verdad? ¿Cuál sería? Se me ha perdido la ciudad. No sé. Pero va. Jefe. Es. Espérate. They are. Sí. Jefe es Jorge. No. Natalie y Saraí. ¿En cuál está? Son el nuevo supervisor en la 3. Pues de ahí sí. Natalie, Saraí. De un deslizamiento de tierra que dejó al menos 8 personas fallecidas en el estado de Sao Paulo. Los animales son consecuencia de las acciones químicas que han afectado a la región desde el viernes y de la. Ahí is my boss, ¿verdad? Sí. Mi jefe es Jorge. Jorge Sandoval. Ajá. Their secretary are la secretaria. Y ahí como es. Yo creo que es is. No sé si es la o el. Entonces sería la secretaria, no es Laura Miranda. Sería. En positivo, es Laura Miranda. No, porque. Ah, no. No sé. Sí. No. No, se me olvidó qué significa. ¿Ah? Me olvidó qué significa. ¿Es ellos o ella? Ellos. Ajá. Tendría que ser she, secretario. Aren Laura Miranda. ¿Se puede dejar así también? Estoy profe. Secretario. Ah, pues sí, es is. ¿Mm? Es su. Teir es su. Su secretaria. Ajá, su secretaria es Laura es. Miranda. Es is. Secretaria y Laura Miranda. Y vamos a hacerlo de abajo, la 4. Yo escuché que dijo solo la 3. ¿A dónde? Se nos salió una, ticha. Se le fue el Inter. Sí. Verónica. Ok, ¿en cuál ejercicio van? Ya terminamos. Ya terminamos todos. Sí. ¿El ejercicio 3? Ya. Ya. Sí, ya lo tenemos. Ok, excelente. Vamos a esperar unos minutitos porque hay unos grupitos que aún hace falta con el ejercicio 3. Ok, dice. Verónica se llamaba, ¿verdad? ¿Quién está sí, aquí? Pero le falló el internet, se salió. Ya ingresó. Ajá. Y de ahí la última es white. Ajá. Ah, okay. Correcto. Ajá. Play. Perfecto. Sí, se pronuncia play. Ajá. Play. Ajá. Ajá. Perfecto. Ajá. Las más fáciles. De ahí vamos con la otra. D. Ajá. ¿Cuál? D. 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 Ajá. Ok. Ajá, después O. O. G. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la tercera que mencionó? G. Dijo D. O. D. Ah. La última es la G. G. Ah, G, es do. Ajá. Ajá. G. Do. Ajá. G, ajá, es G. G. Ajá. Do y play. Ah, pronuncia la última palabra solo para corroborar, por favor. la de play. No, la siguiente. Dog. 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 Ajá. Dog. ¿Es dog o dog? Dog. Dog. Ah, es, ajá, dog. Es perro. Ajá. ¿Cómo se escribe perro? Es se escribe D-O-G. Okay, well, welcome again. Okay, now we're going to check it out. Your work. Vamos a revisar el trabajo. Vamos a ir al ejercicio 1, donde tiene que ir mencionando el nombre de su compañero y su ocupación. Okay, puede decir, she is an engineer, or her occupation is engineer, como usted gusta. Utilizando posesivo. Okay. Okay. Let's check it out. Number one. Group number one. Margarita, Marisol, Saúl, and Walter. Un voluntario. Yo. Okay. Thank you, Miss Margarita. She's Marisol Mancía. Your occupation is a product. De esta palabra si no la puedo pronunciar. Development. Algo así que pronuncia. Development. Development. Okay. Development. Entonces sería her occupation is development. Okay. Her occupation development. Good. ¿Sigo con los demás? O... Sí, please. Please. Okay. He is Walter Quintanilla. ¿Cómo me dijo que sería decir su ocupación? His. En el caso de his. Si es caballero. Él. Okay. His architect. ¿O cómo se pronunciaría? Architect. Sí, architect. Architect. Okay. He Saúl Joma, perdón. Her occupation is... Sería his occupation. His occupation is ¿cómo se diría plomero? Plumber, ok. Solo con lo de los compañeros, ¿verdad? Solo eso teníamos que hacer. Ah, ok. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Okay, group number 2, José, Lidia, Raquel, and Mr. Judy. Okay. With the names. ¿Quién va a ser el voluntario para presentarlos y la ocupación? Okay, yo pregunto. What is your name? Tiene que ir leyendo el nombre y la ocupación de los compañeros. ¿Algún voluntario? Del grupo 2, compuesto por Mr. José, Miss Lidia, Miss Raquel y Mr. Yuri. Yo lo haré, teacher. Ok. Thank you, Miss Raquel. He is Yuri Antonio. Mm-hmm. His occupation is a sportman. Sportman. He is Jose Antonio. His occupation is a maintainer. She is Lidia Lopez. Her occupation is business administration. Excellent. Very good. Very good. Okay. Now, group number 3. Carlos, Mr. Carlos, Miss Johanna, and Miss Verónica. Volunteer. Okay, teacher. His name is Verónica Ayala. Her name. Sorry, and her name is Verónica Ayala. She's occupation is psychologist. Excellent. Her name is Johanna Maldonado. She's occupation is secretary. Okay. Her occupation. The possessive. Her occupation is secretary. Thank you. Excellent. Teacher. Thank you very much. Teacher. Tell me. Es que me dio una duda dudosa. Uh-huh. Para decir she is Verónica Ayala, ¿sería her occupation o es here siempre? No, sería she is Verónica and uh-huh. Her occupation is. Ah, ok. Ella thank es you. Verónica y su ocupación es. Ok, her. Thank you. Anytime. Ok, vamos con... teacher, una pregunta. Por favor. Adelante. Please. ¿Cómo se dice en inglés? Técnico deportivo. Teníamos esa dificultad, ¿cómo poderlo pronunciar? Técnico deportivo. Técnico. En inglés, ¿cómo se pronuncia técnico deportivo? En inglés. Pero técnico de, por ejemplo, como un entrenador. Correcto, correcto. Técnico deportivo como un entrenador. Coach. De gimnasia, algo así por el estilo. Sí, coach es un entrenador. Ok, no, coach sería entonces. Coach. Uh-huh. Coach. Escribe. Ok. Okay, gracias. Y ahí usted especifica el deporte, pues soccer coach, gymnastic coach, basketball coach. Si es de pista, track coach. Correcto. Ok. Vamos con, si no me equivoco, grupo número 5, compuesto por Miss Flori, Miss Jacqueline y Stephanie. ¿Quién es la voluntaria? Who's the volunteer or the victim? Only one. Hola. Hello. ¿Me escuchan? Yes. Okay. She is Flor y Portillo, and your occupation is secretary. Her occupation. Okay. Her occupation is secretary, mm-hmm. And she is Jacqueline Morales, and her occupation esa palabra no la puedo pronunciar. Maintenance. Maintenance. Okay. Okay, thank you very much. Vamos con the last one, I think. Yeah, Carlos, Miss Gracia, and Miss Wendy. No, voy a decir yo. Okay, thank you very much. She's Wendy Argueta and her occupation is radiology. Mm-hmm. He's Carlos Gamero and his occupation is truck driver. Good, thank you very much. Okay, now, ahora vamos a ir al siguiente ejercicio, ejercicio 2, si no me equivoco. Ah, ok. Bueno, palabras. Acá vamos a deletrear, vamos a recordar el deletreo. Ok, entonces, como ya lo hicieron en grupo y lo vamos a hacer con el grupo general, vamos a pedirle a un compañero que nos dé la palabra y después alguno de ustedes va a intentar deletrear. Paper. Ok, for example, vamos a intentar con Miss Flor y Luz, que nos dice la palabra y vamos a intentar deletrear. ¿Cuál es la palabra? Usted nos indica la palabra. Ah, mother. Mother, mother. ¿Quién intenta deletrearla? Mother. Yo. Ok, adelante. Sería M-O-D-E-R. Faltó la H. H. Faltó T-H-R. Muy bien, Miss Cortés. M-O-T-H-E-R, mother. Excellent. Ok. Let me see. Miss Margarita, ¿usted nos da la palabra ahora? Sería Monday. Monday. ¿Quién quiere intentar deletrear Monday? Monday. Monday. Ok. Ok, mister. Go ahead. M-O-N-D-A. Why? Monday. Perfect. Excellent. Good job. Monday. Give us a word, mister. ¿Tienes una palabra? How do you spell computer? Computer. Esa es la palabra, ¿verdad? Computer. Yes. Okay. Anyone? Computer. Voluntario para deletrear computer. Adelante, Miss Gracie. C-O-M-P-U-T-E-R. Computer. Good. Thank you very much. Excellent. Okay. Now you give the word. Pregunta la palabra. A mí, ¿verdad? Sí, Miss. Shoes. Okay, está un poquito tricky. Shoes. ¿Quién quiere intentar? Shoes. Yo. Adelante. S-H-O-E-S. Excellent. Shoes. Perfect. ¿Usted nos da la palabra, Miss Gilma? Flower. I'm sorry? Flower. Flower. Ok. Flower. ¿Quién nos puede deletrear flower? F-L-O-W-E-R. Excellent. Flower. Good job, Mr. Saúl. Okay, Mr. Saúl, usted nos da la palabra. Fue igual. Work. 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 Ok. ¿Quién intenta deletrear? Work. Work. Yo. Miss Marisol, adelante. Es W, O, R y K. K. Excellent. Very good work. Very good work. Vamos a la palabra. Lo más difícil que tenga. No tengo difícil, ¿eh? Book. 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 ¿Quién intenta deletrear book? Yuri. Ok, Mr. Yuri. B-U-U-K. Okay, book. Book is with O. Con O, doble O. Yes. Sí, B-U-U-K. Book de libro. O. Es O. B-O. O. Usted me está diciendo B-U-U-K, ¿verdad? Pero se escribe B-O-O-K. Book. Entonces, B-U-U-K. ¿Cómo se dice O, Mr. Yuri? O. 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 Usted me está diciendo O. Okay, una vez más. B. B, O, O, K. Excellent. B, O, O, K. Perfect. Ok. Vamos con... ¿Usted nota la palabra ahí, Mr. Jimmy? Perdón. ¿Usted nos da la palabra ahora para deletrear? Ok, paper, papel, sí, paper, correcto, paper, A-P-E-R, P, me dijo Mr. Walter, P, A-E-R, E, excellent, good job, paper. Ok, ahora es mi turno. Ok, una fácil. English. 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 E-N-G-L-I-S-H. English. Faltó la G. No me equivoco. ¿Qué le mencioné? N-G-L-I-S-H. Excellent. Very good. E-N-G-L-I-S-H. Perfect. Okay. Okay. Very good. Okay, muy bien. Ahora vamos a ir al ejercicio. Bueno, voy a tomar la asistencia. Así que nos ayudan con las cámaras y cuando escuchen su nombre. Present, here, or hello. Vamos con Mr. Andrés Joel Zúñiga. Carlos Mauricio Gamero. Present. Flor y Luz Portillo. Present. Gilma Evelyn. Present. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Present. Thank you. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Present. Sí, Johanna Saraí Maldonado de Meléndez. Present. José Antonio Pineda Velasco. Present. Thank you. Karen Azucena. Karen Azucena. Okay. Lidia Cristina López Paniagua. Present. Raquel Estefani. Present. Rubidia Marisol. Present. Saúl Osmín. Presente. Shara Stephanie González. Verónica Arely. Present. Walter Alexander. Presente. Wendy Estefany. Wendy Estefany Salazar Bernal. Yuri Antonio Martínez Reyes. Yes, sir. Presente. Carlos José I'm here, teacher. Gracias, María. Present. Thank you. And Wendy Karina. Presente. Ok, good. Well, ahora vamos a revisar el ejercicio 3. Exercise 3. Exercise 3. Okay, exercise 3. You have to look for the mistake. Buscar los errores. Look for the mistake. In each sentence, circle it and rewrite the correct sentence. Ok, vamos a buscar el error seguido de, lo vamos a escribir ya con la forma correcta. Ok, number one. ¿Quién me da la forma correcta del number one? We are marketing. Manager. We are marketing manager. Ok, number three. She aren't Margarita. She is Margarita. Isn't Margarita Martín. She? She isn't. She isn't. She isn't. She isn't. She isn't. She isn't Margarita. Martín. Okay. Natalia. Natalia and Sarai are the new supervisor. Okay. Are the new supervisor. Sarai. Are. The new supervisor. Okay, good. Next exercise. My boss is Jorge Sandoval. Their secretary are Laura. Their secretary isn't Laura Miranda. I'm sorry? Their secretary isn't Laura Miranda. Excellent. Secretary. Tengo una duda. Tell me. Adelante. En la número 5 es de secretary o es de ellos, porque corregimos eso con los compañeros también. No, es their. Their. Se está refiriendo a un posesivo plural. Their secretary isn't Laura. La secretaria de ellos no es Laura. Ah, gracias. Ok, ahora nos vamos a mover a la siguiente página. Bueno, siempre a la misma página, pero el siguiente ejercicio, perdón. En esta parte lo que vamos a hacer es crear preguntas dependiendo del verbo que tenga. Por ejemplo, en la primera tiene que ser una pregunta con are, en la siguiente, número 2, una pregunta con is, número 3, una pregunta con are, y así sucesivamente. Y tiene que dar una respuesta. Ok, lo único que tienen que recordar cuál es el sujeto correspondiente al verbo to be, al verbo que se corresponda. Por ejemplo, are, en este caso, tiene que ser el sujeto. They, we, you. Si es is, ¿cuál tiene que ser? Is. Is, she, it. Ok. Si es am. I. I, así sucesivamente. I. Entonces, escribe la pregunta y escribe la respuesta. Esa actividad también la vamos a hacer en grupo para que puedan. Acá está. Ok. Ok, ejercicio 4. There we go. You can. Tú puedes. Are you okay? Ajá. Y podemos hacer la respuesta positiva. Como de, yes, I okay. Perdón, repetime la última parte. La parte positiva de la okay. Pregunta. Yes, I am okay. O I'm okay. No, la afirmativa, ¿o qué fue? Me perdí. La pregunta de la 3, que sería Are you okay? En la respuesta la dejaríamos positiva y sería yes. Pueden poner I am okay, o pueden hacerlo más corto, abreviarlo y poner I'm okay. Okay. En la 4 sería an I. De yo. Podríamos hacerlo así. Sería I running. Soy un corredor. ¿Sería respuesta positiva o negativa? Podemos hacer la positiva. Entonces sería yes. Yes. You are the running. Yes, you are running. Okay. Corredor dicen. Sí. Tema de la teacher. Hello. Ya terminamos, teacher. Okay, excelente. Teacher, ¿usted es de Salvador también? Sí, sí. Ah, ya. Sí, es que como que todos los que están aquí son de San Miguel o de Zulután. Pero yo le preguntaba. La mayoría son así. ¿Y usted? Yo soy de aquí de San Salvador también, ajá. Ah, ¿de San Salvador? Sí, San Salvador. Ok. ¿Y usted, Mr. Walter? ¿También de San Salvador? No, de aquí de Oriente. De aquí de San Miguel. Ah, ok. ¿Sintió fuerte el temblor? No. Ni lo sentimos. Ah, y sí se sintió fuerte. Ya sí dicen. Como los compañeros están en otro grupo, dicen que todos salieron corriendo. Así. Y solo se quedó ahí en clase esa vez. Sí, estaba fuerte. Bueno, llamado. Carlos. Feliz. Ok. Yes, are you happy? No, no estoy happy. No pongamos miro. Que sí o ponemos que no. Yes, you are. Sí, no tenemos que estar felices. Nada de negativismo aquí. No miro. Yes. No, Mickey, diga. Vaya, yes, you are. Y que ahí dice, ¿están felices? Sí, están felices las respuestas. Porque siempre cada uno tiene que hacer que yes allá. Ajá. ¿Cómo? Ajá. Sí, es que vaya, es como que yo le esté preguntando a usted, ¿are you happy? Entonces usted contesta, yes, I am. Sí, estoy feliz. Yes, I am happy. Ah. Pero si tiene are. O sea, para la forma pregunta la puedes, lo usas con el are. Es que pero le estás preguntando a una persona en singular. Te odio, verbo to be. Ahí lo estamos nosotros chivolando porque queremos. Yo sí, creo que nos va a quemar. Porque, lo normal es yes, you are, yes tú. Teacher. Help me. Se nos está quemando la última neurona buena que tenemos, teacher. No le creo. Ah, en la última, no, en la última pregunta, la número C es la número nosotros C, decidimos. Dice are. Y queremos utilizar el you. Sería el número 6, me dicen. Are you happy? Are you happy? Yes, I am. Pero, o sea, queremos, queremos saber si preguntamos, ¿are you happy? ¿Está correcto que se conteste, yes, I am happy? Sí, está bien, porque es como que le pregunté, ¿estás feliz? Sí, estoy feliz. Yo estoy feliz. Es que nosotros... Ay, bueno, Marce, te pusieron Marce en las clases en la UGM. Yes, I am happy. Es Marce. Okay. I am happy. Tiene que ver la novela de Betty la Fea y darse cuenta que es Marce. Es bien agradable ella. Y estudió en la San Marino finanzas y nunca logró nada. Ok. Thank you, teacher. Ok, anytime. Yes, I'm happy. ¿Cómo estamos acá? ¿Ya finalizamos? Yes. Good. Yeah. ¿Las 6 preguntas? Sí. Excelente. Ok. Entonces, regresamos. Welcome again. Bueno, vamos a ir viendo las preguntas que ustedes crearon y las respuestas. Así que vamos a pedirle a un representante del grupo 1, compuesto por Miss Flori, José, Margarita y Yuri. Un voluntario que nos ayude a leer las preguntas. Yo lo hago si gustan. Go ahead. Thank you very much. Okay. En la primera la formulamos are they swimmer? Y la respuesta fue yes, they are swimmer. Swimmer. ¿No ahora es? Okay. Swimmer. The second is he your friend? Answer is no. He's not my friend. Excelente. Serían todas las preguntas. Please. Ok. El siguiente es, ¿are you okay? Answer is, yes, I am okay. Luego va, I am running. Yes, you're running. Runner. Runner. ¿Es running o runner? Running es el deporte y runner es el que hace el deporte. Runner. Ok. Y con este teníamos una duda porque nosotros la formulamos, yo creo que depende mucho el contexto, porque es como de, yo me lo estoy preguntando, pero alguien más viene y me lo confirma. Yo lo sentí así, pero no sé si esté correcto. O sea, ese es el contexto que le dimos nosotros. Ok, adelante. La quinta, pues sería, is new occur? Y la respuesta no, is all occur. La sexta es, are we students? Y la respuesta que le dimos fue, yes, we are students. Excelente, muy bien. Yes, we are students. Perfect. Ahora vamos con el grupo número 2, group number 2, composed by Mr. Carlos, Miss Lidia, and Mr. Walter. Do we have any volunteer? ¿Algún voluntario? Yo, teacher. Adelante, Misa. Ok, la primera hicimos, are you accounted? The answer, no, he isn't. The second, she is a secretary. The answer, yes, she is. La tercera, are they parents? The answer, no, they aren't. La cuarta, I am a doctor. Am I a doctor? The answer, no, I am not. La quinta, is he a nurse? The answer, no, he isn't. La sexta, are we a students? Answer, yes, we are. Excellent, very good. Very good. Number 3. Group number 3 composed by Carlos Gamero, Mr. Carlos, Miss Johanna, Miss Marisol, and Miss Raquel. And volunteer? Yo quiero. Okay, Miss Johanna, go ahead. Number 1, are we friends? Yes, we are friends. Number 2, he is a doctor. No, he isn't. Number 3, are they? Número 2. Is he a doctor? Yeah, is he a doctor? Number 3, are they a student? Good. Yes, they are. La 4, no la puedo pronunciar. Lo siento. Am I working? No, I'm not. Número 5, is she singer? Yes, she is. La número 6, are you happy? Yes, I'm happy. Excellent, very good. A volunteer for group number 4, Saúl, Stephanie, or Miss Wendy Karina? Yo. La número 1, are you my friend? La respuesta, yes, I am. La número 2, is your pencil? La respuesta, yes, it is. La número 3, are we teachers? La respuesta, yes, we are teachers in the university. La 4, am I a student? La respuesta, yes, I am. La 5, is he a doctor? La respuesta, no, he isn't a doctor. La 6, are they Americans? La respuesta, yes, they are. Good, excellent. Very good. And finally, Mr. Carlos, Miss Gilma, or Miss Jacqueline. Yo. Adelante. Are you teacher? I am no teacher. Is an alta, no lo puedo mencionar. His es alta. Tall. Ajá. Tall. Are is teacher? Yes, is are. And you. Cansada. Tired. Tired. I is tired, no, study. And his man is Verónica, Frida, teeth are no Frida. Our teeth are fast, yes, Ian fast. Okay, thank you very much for all your answers. Okay, very good, muy bien. A todos, ok. Vamos a realizar la práctica de formulación de preguntas. Voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, número uno, choose the correct and give the answer. ¿Cuál es la forma correcta? Robert, a good doctor. Are or is? Is. Yes. Is Robert a good doctor? Yes. It is. Yes. He is. Yes, yes, he is. Okay. Number two, is their uncle or are their uncle O? Are they or uncle O? Are or is? They is. Are. 1550. Are. Okay. Are con are. Are. ¿Sería no? No, they aren't. They aren't. Vamos a probar con sin contracción. Are not. Are. Okay. Or are a good at English. I am English. Yes. 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 Am I am good at English? Yes. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Four. Are team or is team in Tamara Russian? Are. No, they aren't. Okay. Five. Is your or are your aunt at home? Are you at home? At home. No. No. Aren't. You aren't. Estamos hablando de la tía. No. No, she isn't. My aunt. Okay. No, she is not. ¿Está tu tía en casa? No, ella no está. No, ella no está. She's not. Okay, six. Is Christmas a nice holiday? It's Christmas. Christmas a nice. Yes. ¿Algo neutral? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Good. Vamos a al siguiente ejercicio. Acá están desordenadas, hay que darles orden. Es una pregunta. Is today it sunny? Is sunny. Today sunny. Sunny today. Oh, Jesus. Is it sunny today? Sunny today. Vamos a ver. Muy bien. Ahora la número dos. Are you 11 years old? 11 years old. Okay, good. Mother is his lawyer. He's a lawyer. His mother is a lawyer. Is his mother a lawyer? Is his mother a lawyer? No quiere. Se rehúsa. Pinche. Qué mal le ha hecho teacher a la letra. Ah. Quiero dejarse. Bueno, la cosa que es is his mother a lawyer. Ella. No, es la número 4. Are you good friends? Good friend. Are you good friends? You good friends. She is a teacher. She is a teacher. Is she a A6. Is your school big? ¿Es tu escuela grande? Okay. Is her father British? ¿Cómo se pronuncia? British. Yeah. British. Inglés. Alguien de Brit. Del Reino Unido. British, ok. 8. George. Chris. Grecia. Is George from Greece? Ok. Good. A ver, que no puede. Ah, está. Yes. Ahí sí. Ok, en la parte número 1 hay un error. Si alguien lo puede identificar. Is it today sunny? Sería it is sunny. ¿En esta? No, acá. No, está en la primera parte. En esta. Acá. Okay. Bueno, seguimos. Después lo vamos a identificar. Ok. En la número fill in the gaps with am, is, or are. Ok, vamos a rellenar con las tres formas. You okay. ¿Cuál sería? You okay. Is you okay. Is are you okay? Are you okay? Is you okay? Yes. Are you? Yes. I am. Yes, I am. Number 2, your sister from England. Is your sister from England? No. Your sister. No. She is not. 3, football interesting. Is football interesting? Is football interesting? No. Yeah. No, it isn't. Okay. No. Or no, it isn't. No, it isn't. Pero ahorita vamos a poner la forma completa. En ocasiones cuando ponemos contracciones, no las leen los websites. Vamos con la número 4. Is Formula 1 dangerous? Yes. It is. Yes, it is. 5. Are you a good student? No. No. I aren't. No, I am not. No, I am not. No, I am not. No, I am not. What? Not. 6. Daniel, your cousin. Is Daniel your cousin? No. He is not. No, he is not. He is seven. Not. The children in the garden. Plural. Are the children in the garden? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Is it raining today? Is it raining today? No. No. It isn't. Okay, no, it isn't or no, it's not. 9. Are you grandparents? Are you grandparents in Rome? Yes, they are. Ok, vamos a completar esto. Y dice, are you good at school? ¿Eres bueno en la escuela? En este caso, ¿eres bueno en las clases de inglés? Are you good at school? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Are you Scotch? Escocés? No, I am not. No, I am not. I am Salvadorian. Okay, is your teacher nice? Yes, he is. Yes, he is. Thank you. Yes, he is. Please. 4. Are your friends at home? No. No. Yes, they are. No. Yes, they are. Están ahorita en su casa. Ah, está blue. Okay. 6. Is it snowy today? No. ¿Está cayendo nieve? No, it is not. No. It is not. 6. Is your homework difficult? ¿Su tarea difícil? Yes. No, it is not. No, it is not. Not. And 7. Are your pencils new? Yes. Pencils son lápices. Yes. Yes. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Is your dog black? ¿Es su perro negro? Yes, it is. It is. It is. It is. Okay. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Yes, it is. Acá tenemos la práctica de las preguntas. Excelente trabajo. Ok, vamos a ver. My answer. Sí. Excelente. Ok. Bueno, casi es la hora. Bueno, bueno, recordarles también la realización de las tareas. Voy a pasar, antes de finalizar la clase, voy a tomar la asistencia. Ok. ¿Qué le pasa a Flori? Vamos. ¿Qué pasó a Flori? Ok, vamos a tomar la asistencia de este día. Andrés Joel Zúñiga Cañas. Andrés Joel. Carlos Mauricio. Present. Flor y Luz. Present. Present. Gilma Evelyn. Gilma Evelyn. Present. Irene Margarita. Present. Jacqueline Patricia. Hello. Hello. Johanna Saraí. Present. José Antonio. Present. Karen Azucena. Hola. Karen Azucena. Lidia Cristina López Paniagua. Present. Raquel Estefani Trejo Bonilla. Present. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Present. Saúl Osmín. Present. Shara Stephanie González. Present. Verónica Arely. Walter Alexander. Presente. Wendy Estefany. Yuri Antonio. Yes, sir. Present. Carlos José. I'm here. Gracia María. Present. Wendy Karina. Presente. Okay, good. Ok. Bueno, recordarles que con esta clase finalizamos la unidad 1, donde vimos el verb to be, la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vimos las contracciones, las formas positivas y afirmativas. También tuvimos el alfabeto, cómo deletrear. Ok, también vimos el posesivo, por ejemplo, here, his, my. Okay. Y también recordarles que tienen que realizar las actividades de la plataforma, porque también es parte de la evaluación. Y al final del curso se va a tomar en cuenta su asistencia, okay, cuánto tiempo permanecen las clases, la realización de los ejercicios, y ya la siguiente clase vamos a iniciar con la unidad número 2, okay, donde se verán ya otros temas. Así que este día vamos a quedarnos con Flor y Luz Portillo, okay, para el one-on-one. Así que los demás nos vemos en la siguiente clase. Good night. Bye, teacher. Good night. Thank you, teacher. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está haciendo, mamá? Mamá. Ok, Miss Flori. Bueno, estos minutos, Miss, son para que usted que tenga la oportunidad, por ejemplo, de solventar alguna duda que tenga con los temas que hemos visto hasta el día de ahora. Por ejemplo, el verb to be, el alfabeto, o alguna interrogante que le ha quedado a través de las clases y que no la pudo solventar, pues ahora es el día. Así que no sé si tiene alguna pregunta. En realidad, con respecto al tema en sí, pues no está bien a detalle. En lo que sí me cuesta bastante es que como las oraciones en sí, o sea, la traducción, el saber el qué dice, eso es lo que me ha dificultado bastante. Vaya, eso va a ser con la práctica, cuando vayamos enriqueciendo el vocabulario. Ahorita tal vez nos quedamos perdidos en ciertas palabritas, pero eso es normal porque estamos construyendo aún vocabulario. Mientras pase los cursos va a ser más fácil que usted identifique las palabras. También le recomiendo que pueda ir como ir viendo y creando su propio glosario. Eso es como recomendación, ¿verdad? Que es el exige, sino que puede ir viendo 2 palabritas por día y qué significa. Para que inicie 2 palabras por día, al final va a tener, de lunes a viernes, va a tener 10 palabras por semana. Al mes va a tener 40 palabras que se han aprendido. Entonces, de esa forma también puede ir acelerando el proceso de adquisición del vocabulario. Porque ahorita es normal, estamos en un básico y hay ciertas palabritas que se le van a pasar. Sin embargo, si usted tiene dudas también, lo que puede hacer es usar Google Translator, o se puede bajar alguna aplicación. Se puede en realidad traducir. Sí me bajé una aplicación, solo que me quedo atrás y me pierdo de algunas cosas por estar queriendo buscar la traducción. Pero sí, entiendo. Pero con respecto, por ejemplo, a la aplicación del verb to be, ¿cómo estamos? ¿Se siente bien? ¿O alguna duda con el alfabeto, con los posesivos? ¿Estamos bien, verdad? Sí, considero que sí. Bueno, entonces si a través de las clases usted tiene alguna duda y necesita tener la sesión la sesión individual, me lo deja saber y con mucho gusto resolveremos. Bueno, muchas gracias. Ok, que tenga una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Ok, feliz noche.